Nos encontramos en este buque de guerra, en donde se atesoran miles de secretos e historias de oficiales y tripulantes de antaño que se forjaron y libraron cruentas batallas en estas cálidas cubiertas. Hoy, a través de ellas, revivimos la historia. Bienvenidos a bordo. Es probable que te preguntes qué son las cubiertas. Las cubiertas son cada una de las superficies o suelos de madera o metálicos de una embarcación. Se encuentran afirmados sobre vigas o parte estructural que dividen el buque horizontalmente y estas se identifican por niveles. La cubierta 100 es el piso principal por donde se transita en un buque. Además, tenemos los niveles superiores numerados cada uno de la siguiente forma: cubierta 01, 02, en adelante. Los niveles inferiores se enumeran consecutivamente de la siguiente manera: cubierta 200, 300, en adelante. Por otro lado, en esta área podemos encontrar la chimenea, que serviría para la evacuación de los gases de la combustión que realiza el sistema de propulsión. Además, podemos observar las chilleras, que era el lugar destinado para guardar municiones. Igualmente, tenemos el puente de gobierno y armamento pesado como ametralladoras y cañones de diferente calibre. Si te gustó esta información y deseas conocer más acerca del armamento pesado, no puedes perderte el siguiente video. ¡Hasta la próxima!